Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.2, criptoanálisis a la cifra por permutación. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 52 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crypto, superando a fecha de hoy, 9 de marzo de 2021, las 32.500 visualizaciones. Comenzamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta nueva clase de class 4 continuando con el módulo 6, Algoritmos de Criptografía Clásica, y la lección 6.2, de título Criptoanálisis a la cifra por permutación. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Estadísticas del lenguaje, digramas o bigramas. 2. Criptoanálisis por anagramación en cifras de filas o columnas. 3. Dificultad del criptoanálisis por la complejidad del modo de cifra. Bien, estadísticas del diagrama o de los diagramas en el lenguaje. ¿Por qué es importante tomar en cuenta los diagramas en el lenguaje? Si nos recordamos la operación de cifrado de permutación o transposición, lo que queremos lograr es el famoso método de difusión, es decir, yo deseo difundir las características, la estructura del lenguaje, la quiero pues que se difunda en el criptograma. Entonces lo que se hace es que se cambian las letras de lugar. El programa va a tener exactamente las mismas letras que el texto en claro. Está clarísimo. Quizás con alguna letra de relleno, si hiciera falta, pero van a ser exactamente las mismas letras. No hacemos ningún tipo de sustitución. Pero por el contrario, como las cambiamos de lugar, destruimos esa arquitectura, ¿vale? Esa característica que tenía el lenguaje. Y entonces, dentro de las cosas que destruimos están los que se conocen como digramas o bigramas, los trigramas. Los tetagramas, los pentagramas, etcétera. ¿Qué son los digramas? Son conjuntos de dos letras que tienen cierta frecuencia en el lenguaje español. Entonces, como veis aquí, esta tabla está sacada del software criptográficos, donde tenemos un conjunto de columnas de la A hasta la Z y tenemos un conjunto de filas de la A hasta la Z. Lógicamente, el primer valor corresponde a la fila A y columna A, que sería el digrama AA. Por ejemplo, hay muy pocas palabras en español que comienzan por dos A, quizás algún nombre en inglés, Aaron, por ejemplo, podría ser posible que apareciera en un documento, pero sí es muy fácil encontrar palabras que terminen por A, mamá, ¿vale? Y que comiencen por A, amada, por ejemplo, mamá, amada, por ejemplo, destacaron. Con lo cual, si os fijáis, eso tiene un porcentaje que es más o menos una media de un 0,291%. Por el contrario, habrá otro tipo de letras, la QQ o aquí al último de todo la ZZ, fila Z y columna Z. Como veis, aquí aparece un 0%. ¿Por qué motivo? Porque será muy poco probable que en un texto en castellano pues aparezca una palabra que comience por dos zetas, eso ya sabemos que es imposible, pero podría darse el caso, y muy remotamente, en que hubiese pues una palabra que terminase por zeta y la siguiente palabra comenzase por z. Aquí tengo pues un pequeño pues documento, por ejemplo pues del de amigo Félix Rodríguez de la Fuente, un programa muy famoso sobre animales que había en televisión española, y supongamos que está narrando lo siguiente, ¿no? El ave rapaz zigzagueaba los cielos de la península ibérica en búsqueda de su próxima víctima. Bien, pues entonces en ese texto, que no tiene nada de extraño, os fijáis, dice ave rapaz. Y a continuación dice zigzagueaba en, en los cielos de la península ibérica. Con lo cual podría darse el caso de que la Z de rapaz, última letra, y la Z de zigzagueaba que sería la primera letra de la siguiente palabra, pues estuve es en cerca, ¿verdad? O estuve en junta, y entonces, lógicamente, pues aquí, ¿vale? No teníamos un 0%, sino que sería un valor. Pero como eso es muy bajo, ¿vale? Entonces decimos que es un 0%. Por el contrario, habrá un conjunto de digramas que son muy comunes en el castellano y aquí tenemos los más frecuentes. Los más frecuentes o comunes serían la DE con un 2,48%, la EN con un 2,21%, el OS con un 2,06%, luego el digrama EL y ON ambos con uno. Como a 69%, el digrama AS con 1,64%, el digrama SE con 1,53%, y comienza lógicamente a haber un descenso igual como sucedía con los monogramas. Os acordáis que lógicamente la E era más frecuente que la A, y la A era más frecuente que la O, y luego venía la S, etcétera, etcétera. Aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué es interesante tener este, esta, este, estas estadísticas del digrama? Porque entonces lo que vamos a intentar recuperar del texto cifrado mediante permutación, son estos diagramas que se han roto. Entonces, una vez que yo logro encontrar esos diagramas, puedo comenzar a ir formando las frases. En algunos casos va a ser muy sencillo, como veremos a continuación, cuando digamos solamente una transposición por filas y columnas, nada más. Pero por el contrario, cuando tengamos transposición por filas y columnas con clave o algún otro tipo de cifrado, como rail fence, por ejemplo que vimos en la lección anterior, o por grupos, o por bloques de letras, entonces es bastante difícil poder buscar esos digramas y habrá que hacer pues un poco casi casi de fuerza bruta, como si estuviésemos resolviendo un crucigrama. ¿De acuerdo? Entonces, además de digramas frecuentes, lógicamente hay trigramas. El trigrama Ido y el trigrama hado. Estoy enfadado, estoy cabreado, estoy enamorado, etc. Eh, pues he herido, pues esto me, ha, me ha dado un vaído, ¿vale? Me he caído, ¿vale? Hoy he ido al, al, al parque, etc. También pues hay de, de, de cuatro letras o tetragramas, ¿vale? Como por ejemplo, pues por ando, me estoy enamorando. ¿Vale? me estoy enfadando pues eh, y etcétera y tenemos también otros como yendo riendo etcétera o mente y hay un conjunto como veis de, de, de dos letras de, de tres letras de cuatro letras y hasta de cinco letras que en algunos casos se pueden repetir muchísimo en un texto bien todo eso lógicamente nos va a dar pistas pero aquí lo más importante van a ser estos diagramas que como digo mediante la, la operación que hemos hecho de permutación o de transposición lo que hemos hecho es que hemos cambiado hemos roto esos diagramas y hemos roto la estructura del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eh, esa, esa, esa intentona que queremos hacer de recuperar ¿vale? los diagramas que se han roto en el criptograma? Sencillamente es lo que se llama la técnica de anagramación, en donde consiste comparar bloques de dos letras, ¿de acuerdo?, de en el criptograma para intentar ver si esos corresponden a diagramas que estaban antes en el texto claro. Está claro, ¿vale? Que lógicamente por la, la operación de transposición o permutación se han cambiado de lugar. Entonces, una forma muy fácil de hacer un ataque por anagramación es cuando tenemos un cifrado por filas o columnas, sin clave. Es tremendamente sencillo y lo vais a ver que es muy, muy, muy fácil. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un criptograma de una cantidad de caracteres. Elegimos los primeros elementos o las primeras letras de ese criptograma, por ejemplo, las primeras 5 letras del criptograma, y esas 5 letras las vamos a ir comparando con las letras del criptograma que va quedando. Me explico. Tomamos las letras de la 1 a la 5 del criptograma. Comparamos los diagramas, ¿de acuerdo? De ese, de ese, de ese valor, de, ese, de esas 5 de esas primeras letras, con las letras que están en la posición 2 a la 6. Luego las mismas primeras 5 letras con la posición que están de la 3 a la 7. Y así me voy desplazando por todo, por todo, todo el criptograma. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir viendo las letras de esa ventana que estoy desplazando, con la letra que corresponden al criptograma donde me estoy pues, ubicando con esa ventana, y voy a sacar las medias y la desviación típica o estándar. Entonces lo que quiero buscar es que haya una media relativamente alta, de forma tal de que todos esos digamos pertenezcan al lenguaje español y que no haya una desviación estándar o una desviación típica demasiado alta. Que me indique que quizás en esa ventana he comparado ¿vale? pues una parte del criptograma con esa ventana que se está desplazando, en donde por casualidad ha caído una, pues, un digrama o un bigrama muy muy frecuente, la DE, pero por el contrario, en la misma zona, en esa misma ventana de comparación, ha aparecido, por ejemplo, una QQ. Y una QQ es, como veis, bastante complicado que se dé, ¿no? Pues no hay ninguna palabra en español que, que comience por WQ. Y es bastante posible, no sé si imposible, eh, bastante imposible que eh, tengamos una palabra que termine por Q y la próxima comience por, por también por Q. Por Q podría ser, porque hay una palabra llamada queso podría ser, pero que termine por Q es bastante poco probable, ¿verdad? Entonces no queremos caer en ese falso positivo, en que me dé la sensación de que tengo una media alta, pero la media alta sea por uno o dos digramas que han pues eh, coincidido por suerte con frecuencia muy alta pero los demás sean de frecuencia igual a cero lógicamente si hubiese algún digrama con frecuencia igual a cero debería descartarse esa solución porque lógicamente en este entorno claro, va a ser muy raro que haya un digrama con frecuencia igual a cero verdad bien entonces buscamos, como veis, una media alta y una variación típica baja, ¿vale? O que no sea, pues, extremadamente alta, para que me diga que entonces todos los números están más o menos ordenados en una media que, pues, eh, es típica del lenguaje. Está claro. Bien. ¿Qué haremos entonces? Vamos a ir comparando esos diagramas por anagramación. Supongamos que tenemos este primer ejemplo, que luego vamos a ver que va a ser muy importante saber la cantidad de letras que tiene que programa Aquí está dividido, como veis, en bloques de cinco letras. Vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva cuántas letras tiene este criptograma, pero lo que tomaremos será una ventana relativamente pequeña. Tomaremos esta ventana que como veis son de ocho caracteres que están en color rojo: la L, la P, la U, la O, la O. Y a continuación las letras que siguen, la D, la O y la A. Bien, pues esa ventana vamos a ir entonces desplazándola por todo el criptograma buscando. Esos famosos diagramas. Por ejemplo, la primera comparativa que se va a hacer va a ser esa ventana, la L, la P, la U, la O, O, D o A, con como veis los ocho caracteres o las ocho letras que están a continuación, que sería la P, la U, la O, la O, la DO, A, D. ¿De acuerdo? Y luego la siguiente comparativa sería otra vez la misma ventana, L, P, U, U, O, O, D o A, con. 8 eh, caracteres u ocho letras que está desplazada uno más a la derecha, que sería la U, la O, la O, la D, luego la A, la, 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 perdón, la O, la A, la D y la R. Así de simple. Y entonces voy buscando los criptogramas que se van formando, pero los criptogramas, los, los digramas que se van formando en cada uno de esos desplazamientos y voy encontrando su media y su desviación. Si os fijáis aquí en el primer desplazamiento que he hecho de, de un carácter a la derecha, la ventana que está con fondo azul y letra blanca, la comparo con lo, las siguientes ocho letras que están desplazadas uno a la derecha, ¿verdad? La L con la P, la P con la U, etcétera, y voy eh, encontrando esos diagramas. LP, PU, UO, OO, OD, DO, AO y AD. Si os fijáis, aquí no hay ningún valor que sea extremadamente pequeño. Quizás el que tenga menor frecuencia podría ser la R con la P, pero lo demás todos son probables, ¿verdad? Bien, pues entonces voy mirando en la tabla que vimos anteriormente, la media, y voy calculando la desviación para, pues eso, una media alta me va a dar por una pista de que voy por el buen camino, eh, y una desviación estándar o típica no muy excesiva, pues también me indicaría que voy por el buen camino. Bien, pues entonces... Si ahora lo hacemos en vez de un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios, etc., comparando la misma cadena de siempre. Si os fijáis, la cadena de arriba con fondo azul y letras blancas, siempre la misma, y la cadena que está abajo se va desplazando. Pero aquí termina con ADR, aquí está la ADR y ahora E, aquí está la ADR, la hora E y la E, se va desplazando, y voy, evidentemente, tomando un conjunto de digramas distintos. Y cuando me desplazo cuatro espacios, los digramas serán como veis, L O, P, D, U, O, O, A, O, D, D, R, y A N. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta entonces sería la siguiente. Si yo tengo pues una ventana que me doy de 7 u 8 caracteres, aquí ha sido 8, y la voy desplazando, debo desplazarla por todo, 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 todo el, el criptograma, eh, eh, es decir. Con el texto más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, pues lógicamente que no. No es necesario, ¿por qué? Porque si os fijáis, si estamos cifrando por filas o columnas, aquí el, la persona que hay de cifra, si la cifra es por filas, lógicamente tiene una clave, ¿verdad? De una clave que es la cantidad de filas, que es un número que le han dado, eh, y entonces sabiendo la cantidad de caracteres o letras que tiene el texto cifrado eh, y conociendo la clave filas, podría encontrar las columnas. Y lo mismo pasaba con el cifrado por columnas. Si yo tengo un texto que conozco la cantidad de letras que tiene el criptograma y conozco esa clave de columnas que me han intercambiado, lógicamente divido la cantidad de texto en las columnas y me salían el número de filas. Pero aquí no tengo ni las filas ni las columnas, lo único que tengo es la cantidad de texto que tiene el criptograma. ¿De acuerdo? ¿Pero qué sucede? Si el texto, como este caso de aquí, tiene, como veis, 105 letras, entonces, lógicamente, tendrá que ser un número divisible. Divisible entre las filas o columnas. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, 105 solamente es divisible entre 3, entre 5, entre 7, entre 15, entre 21 y 35. Con lo cual, si el criptograma anterior era un cifrado por filas, ¿vale? Las columnas solamente podrían ser 3, 5, 7, 15, 21 o 35. ¿Vale? Entonces, una vez que yo tengo esto, lógicamente, ¿vale? Si las columnas fueran 3, automáticamente 105 lo divido entre 3 y me saldrían qué cantidad de filas. Si las columnas fueran, por ejemplo, 15, divido 105 entre 15 y me saldrían, lógicamente, la cantidad de filas. ¿Está claro? Bien, pues entonces veamos qué sucede. Vamos a ver solamente las medias y las desviaciones estándar o típicas en estos eh, siguientes desplazamientos. En más 3, en más 5, en más 7, en más 15, más 21 ¿vale? y más 35. Aquí como veis están todos los valores, el paso 3, el paso 5, 7, 15, 21 y 35. Nada más que eso. Eh, y entonces comparo la ventana que siempre es la misma, LPU. O 2A, como veis, es siempre la misma. Y la voy comparando, lógicamente, con la, la parte de texto cifrado que corresponde desplazarme más 3 a la derecha, más 5, más 7, más 7. ¿Vale? Bien, pues entonces si fijáis, aquí forma un conjunto de digramas. Hay una cantidad de medias y de desviaciones. Aquí la media es muy baja, 0.43. Aquí la media ya está bastante decente. Eh, pues eh, 9,094. ¿Vale? La desviación típica es un poquitín alta pero tampoco pasa nada pero si fijáis aquí pues la media ha bajado de en vez de 0,9 0,8 pero cuando hago vale un paso de 15 es decir desplazo la ventana 15 caracteres a la derecha y comparo con el criptograma, si os fijáis, aunque la desviación es relativamente alta, pues yo tengo una media muy alta, una media de 1,15. Esto me está dando una pista bastante interesante, es que es muy posible que todos esos diagramas sean diagramas pues, bastante bastante conocidos y que tengan una frecuencia relativamente toda normal. Y entonces como veis está la LA, que es frecuente, la PO, la UT, OT, OS, D, que sabéis que era muy importante, OC y AS que también eran de los importantes. En, la, en el paso 21 la media ha bajado muchísimo y en el paso 35 la media ha bajado ya muchísimo con lo cual es muy muy raro bien pues entonces tiene mucha pinta de que posiblemente el número de columnas que tenía ese cifrado que era por filas sea igual a 15 pues qué hago sencillamente digo si en el paso 15 tengo una media de 1.15 y una desviación típica de 0.83, y es el mejor valor encontrado eh, por el software CryptoCase, que ya lo mostraremos dentro de un momento, pues entonces, eh, como el criptograma tenía 105 letras, voy a suponer, dado que el cifrado era por filas, que entonces eso se va a escribir en un total de 15, ¿vale?, de 15 columnas, y entonces la clave era igual a 7. Bien, pues entonces, ¿qué se hace? Se descifra el criptograma que conocíamos, ¿vale?, con un cifrado por filas, con la clave igual a 7, o si queréis también con 15 columnas. Entonces, os fijáis, ¿vale? Pues entonces tengo 15 columnas, tengo aquí por pues, la columna 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿vale? 14 y 15. Y aquí está el criptogama, L, P, U, O, O. Cuando llego a la columna 15, evidentemente tengo que aquí, hay parar, ¿vale? Porque me ha dado que, lógicamente, ¿vale? Pues me está dando pues, eh, el, el valor que corresponde, ¿vale? Pues 7 por 15 es igual a 105. Está caro, ¿verdad? Con lo cual, lógicamente, si hago esto, cuando voy escribiendo ¿vale? en cada una de, de, esas, eh, de esas columnas, de 15 de columnas, al final tendré ¿qué cosa? lógicamente, 7 filas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6 y fila 7. Y ya tengo entonces eh, eh, el texto en claro, porque como sabemos, en un cifrado por filas, lo que se lee son las filas, pero se escribe en forma de columnas. L, A, C, I, F, A, como veis, la cifra por permutación. Entonces hay un texto en claro que se lee correctamente y es la que ahí aparece más abajo. La cifra por permutación o transposición de filas o columnas se puede romper fácilmente usando técnicas de anagramación. Como veis es bastante, bastante sencillo. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar que sucede si la cifra se hace con filas y columnas usando con una clave, la cosa ahí ya vamos a que se complica, lo que haremos a continuación será mostrar este mismo ejemplo y otro más eh, usando el cripto para que veáis el informe que entrega este software. Bien, aquí tenemos entonces el cripto como veis tenemos aquí transposición por filas, Z27, sabemos que la permutación o transposición. Aquí no interviene el módulo, pero como vamos a hacer criptoanálisis, solamente tenemos estadísticas, por ejemplo, de las letras mayúsculas en español y las letras mayúsculas en inglés. Con lo cual, entonces, eh, por eso estamos trabajando todo con mayúsculas para luego poder criptoanalizar, ¿verdad? Bien, pues entonces tenemos el criptograma, como veis, que está, está aquí. Es exactamente igual que le aparecía en el PowerPoint. Le digo entonces a criptoanalizar y el programa me dice, vamos a atacar esto. Eh, hacemos un ataque rápido, con lo cual solamente buscamos nada más, como dijimos antes, los divisores de ese número 105, porque el criptograma tiene cinco caracteres, ¿vale? Pues el 3, el 5, el 7, lo que vimos hace un momento. Eh, o bien exhaustivo que busca todas las combinaciones posibles, una especie de ataque por fuerza ruta. Vamos a decir que la ventana que usaremos será una ventana de tamaño 8, exactamente igual que la que hicimos en el ejemplo. Le decimos que me calcule, y si fijáis, pues automáticamente me encuentra el texto descifrado y se puede leer fácilmente, aunque faltan los espacios en blanco, la cifra por permutación o no transposición, de filas o columnas, etcétera. Veamos entonces qué dice el informe de lo que ha hecho. Entonces el informe me está diciendo de que lógicamente tenía aquí un criptogama, este que está aquí marcado, con un total de ciento cinco letras. Esta que está que aquí, y entonces 105 solamente es divisible, me da números enteros, por 3, entre 3, entre 5, entre 7, entre 15, entre 21 y entre 35. Y entonces la ventana que he utilizado es esta ventana que es de aquí, la de 8 caracteres, que vimos al principio en la diapositiva, ¿no? La L, la P, la U, la O, la O, la D y la O y la A, y lo va comparando, pues eh, desplazados tres eh, letras a la derecha, que sería este paso 3, luego 5, etcétera Entonces, como veis, en el paso 3, pues se encuentra una media muy baja, de 0.46 con lo cual, ni siquiera pues eh, ya hace falta ver la desviación típica. En el paso 5, pues la media aquí es un número bastante interesante, ya 0.94, aunque la desviación pues es un poquito más alta, 0.76. En el paso 7, eh, paso es decir, que desplazo 7 letras a la derecha con esa ventana y entonces, fijaros que aquí la media es un número más o menos aceptable, 0,871, y la desviación es un poquitín más baja. En el paso 15, ¿vale? ¿Qué sucede? En el paso 15 tenemos entonces un valor muy alto de la media, 1,15. Y aunque la deviación típica es un poquitín alta, pero esta media me está marcando de que es un número muy interesante. Hace lo mismo en el paso 21. Si os fijáis, el, el programa se va quedando con los datos mejores. Se va quedando siempre con datos mejores y guardando los datos mejores. Eh, hace lo mismo en el paso 21, hace también lo mismo en el paso 35 y al final se queda solamente con el paso 15. Dice: Mira, el paso 15 es el que mejor datos he obtenido del tipo post estadísticos, ¿vale? Y me voy a quedar con ello. Con lo cual, ¿qué hace? Sencillamente. El toma texto, el texto cifrado, que tiene 105 eh, letras, lo divide entre 15 y le sale 7. Dice entonces, yo estimo que el número de filas es igual a 7. ¿Está claro? Con eso entonces, pues lógicamente la operación ya se descifra automáticamente, sin ningún problema. Es bastante sencillo, ¿no? ¿Verdad? Pues como podríamos hacer, ya que conocemos esto, ¿vale? Podríamos decir que la clave es igual a 7 de 7 filas y lógicamente tendríamos el texto ya aquí de cifro y tendríamos el texto cifrado si queremos ver cómo se escribe ese texto es muy fácil vale yo puedo poner ese texto lo copio, digo control x lo copio acá arriba y lo voy a cifrar si queréis sin las 2x de relleno que se las pone después vale o las 3x le digo que la clave serán 7 filas como veis le digo que me lo cifre me sale el mismo criptograma y si quiero el informe es justamente lo que está escrito luego en el documento. Como es la P, la R, la P, la U, la O. Aquí tengo un total de 15 columnas con 7 filas, que son los 105 caracteres o letras que tiene el criptograma. ¿Está claro? Es así, de sencillo. Como veis, es muy sencillo. podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo, similar. Aquí tenemos otro criptograma que vamos a copiar. Entonces, ese otro criptograma lo vamos a atacar. Y vais a ver que es muy muy sencillo. Por ejemplo, me salgo para tener todo criptosistemas, le digo pues transposición, otra vez si queremos por filas, le digo que tengo ese criptogama que está aquí y le digo que me lo criptoanalice, lo está intentando aquí ingresar, por ejemplo, pues un tamaño de ventana 5, que me lo haga pues de forma rápido, a ver si rápido me encuentra la solución y como veis rápidamente me encuentra un texto, ¿no?, me dice el texto en caro, espero que se estén divirtiendo mucho, ¿vale? Al intentar atraparme. Esto, desgraciadamente, es eh, el mensaje del famoso pues eh, criptograma del zodiaco que veremos a continuación. Y en el informe, otra vez lo mismo. Dice, pues tengo pues una cantidad de 168 caracteres

Y al final, pues se encuentra un valor y dice: Mira, me parece, de acuerdo, que lo mejor sería el periodo 28. Y entonces, con el periodo de 28, al final, pues se encuentra que efectivamente esto se había cifrado con un total de 6 filas. ¿Vale? 28 eh, columnas por 6 filas me daría el número total. De, cripto de letras que tienen que tiene tocar que es igual a 168. Como veis es bastante sencillo eh, este tipo de ataque. Es lógicamente tremendamente fácil. ¿Por qué motivo? Porque yo solamente he cambiado las cosas de lugar, pero he mantenido un orden. Cuando ya pongamos eh, claves o vayamos a otros cifrados un poquitín más complejos que hacen figuras geométricas como el zigzag, la cosa se complica y bastante, como veremos a continuación. Y si la cifra entonces de filas o columnas usa una clave. Aquí la cosa evidentemente se complica. Entonces, si en la permutación de filas o columnas usamos una clave, tenemos que seguir haciendo un criptoanálisis por anagramación, es decir, hay que buscar esos digramas frecuentes en el texto en claro que se han destruido. Por cambiar las letras del lugar, pero lógicamente se va haciendo más complicado, mucho más complicado, porque ya no es solamente tomar una ventana, como hicimos antes, la ventana comenzará a desplazarlo, y cuando encontramos esa media alta, entonces ya todos los diagramas coinciden y todos los digramas eran diagramas que estaban en el texto, claro aquí no, porque habrá que ir paso a paso como si estuviésemos, por ejemplo, resolviendo un crucigrama, ¿de acuerdo? entonces, lógicamente, habrá que buscar diagramas, pero ahora entonces el tema se complica bastante más en ese tipo de ataque. Lo mismo sucedería si esa transposición o permutación la realizamos por otros métodos por ejemplo, como bloque de texto que vimos en la clase anterior, la rejilla de cardano o incluso Fence. lo que sucede es que en el caso de RayFence, pues eh, como es muy poco probable que alguien cifre en zigzag, ¿no? Y haciendo un nivel de profundidad. ¿Os acordáis de esas olas? Y que tenga una gran cantidad de niveles, es muy poco probable, lo más lógico es que use 3, 4, 5, una docena de niveles como mucho, y que uno use pues 5.500 niveles, porque posiblemente el texto ¿vale? sea menos más, más corto que esos 5.500 niveles, ¿verdad? Con lo cual entonces en el tipo, el tipo Railfence, es mucho más fácil intentar inmediatamente un ataque por fuerza bruta, ¿vale? Y pensar que esa, ese zigzag tiene un nivel medio o dos niveles medios, o tres etcétera y uno de ellos va a romper automáticamente el criptograma pero fijaros que siempre siempre esto hay que tener cuidado porque aquí entonces estamos diciendo que la seguridad está residiendo en el algoritmo y sabemos que eso desde los tiempos ya de, de Kirchhoff, no el 1800 y tanto se decía que no es recomendable ¿vale? que el secreto de, o la fortaleza de la cifra resida en ese keto en que se cifra, lo que se conocía como criptografía por oscurantismo. Aquí lo que es importante es que el código sea público, hoy en día el código fuente sea completamente público, da igual que C esté en C, en C, en Java, etcétera, eh, pero que haya una clave que vayamos cambiando, como sabemos, eh, cada vez que utilizamos, una clave de usar y tirar, ¿no? o, o libreta de uso único, el one time pad eh, y esa clave tenga una. Una cierta fortaleza y unas ciertas características de entropía que lo hagan muy difícil de poder adivinar verdad de acuerdo con lo cual por muy complicado que sean estos sistemas hay que tener cuidado en que pues eh, no estamos cumpliendo un principio básico de la criptografía en que pues hay que tener eh, un sistema cuya fortaleza no dependa del sistema en sí sino que dependa de una clave esto lo podemos aplicar perfectamente, ¿no? al famoso pues, asesino del Zodíaco, que como sabéis ahora, pues en diciembre de 2020 se ha pues resuelto. Por este ingeniero y grupo de colaboradores, David Oranchak, que luego os entrego un conjunto de URLs en YouTube en donde explica paso a paso cómo ha roto ese criptograma. Ese criptograma se conocía como el 340, o el modo de cifra 340, porque tenía 340 caracteres. Escribía en 17 columnas y 20 filas, que entonces me dan 340 caracteres. Y pues eh, aunque se hizo a finales de los años 60, eh, pues, eh, en, en la zona de California. Donde estaba este asesino, pues eh, solamente se logró descubrir el sistema de cifra 51 años después. Es un alfabeto de 66 caracteres, usa sustitución por homófonos. Como veis, la A mayúscula se sustituye por un punto, pues eh, luego con una especie de triángulo. Luego, pues otra cosa más o menos parecida a un triángulo, que aquí, como es muy pequeño, cuesta un poquitín de ver, luego por la misma A, luego por la L invertida. En fin, hay un total de 63 caracteres o 63 elementos, y es lo que se llama homófonos. En realidad, pues eh, al principio del criptograma, que aparece una E mayúscula, una H mayúscula, una E mayúscula y una R mayúscula, es sencillamente el inicio del criptograma donde dice que eso va el inicio del nombre del periodista a quien le enviaba este criptograma, el asesino del zodiaco. Entonces, en este caso en particular, pues le ha ido bastante bien. ¿Por qué? Pues eh, ha tardado 51 años en que nadie supiera lo que decía ese gama, ¿verdad? Supongamos que ese gama fuera, por ejemplo, donde está escondido un secreto, ¿no? Eh, como sería el caso de la famosa novela de Edgar Ed Poe, ¿eh? ¿vale? El escarabajo de oro. ¿Pero qué sucedería? Si, por ejemplo, pues esto que ha encontrado este ingeniero americano, David Oranchak, eh, en 59 años, se su hubiese su, su encontrado a la semana siguiente, por ejemplo, como sucedió con el primer criptogama del zodiaco, que se lo pasaron a, a un par de profesores, creo que eran de física, eh, tomaron el reto y lo resolvieron rápidamente porque era una simple sustitución. Eh, aquí, pues, es sustitución y luego, luego hay transposición, ¿vale? O permutación de caracteres una vez que ya ha usado los homófonos, ¿no? Entonces, claro, pues en este caso le sirvió de bastante, eh, porque tardó 59 años en poder romperse, pero si lo hubiesen encontrado, como decía, una semana después. Eh, este asesino habría seguido enviando documentos secretos con la confianza de que nadie iba a poder romperlo y quizás desvelando dónde se encontraba sencillamente por un afán de saber, saberse superior eh, y pues los policías podrían fbi o la CIA podría saber exactamente dónde estaba porque eh, él pensaba que su sistema era inexpugnable y en cambio ya lo habían descubierto. Entonces, como veis, eso hoy en día en la práctica está completamente prohibido. Tienes una película del año 2007, donde aquí es una captura, como veis de cinco horas más tarde, en Virginia la CIA estaba pues, analizando ese criptograma a ver qué es lo que estaba pues, eh, o qué ocultaba ese criptograma, lógicamente el primer eh, pues eh, tarea primera tarea que hace cualquier criptoanalista es analizar el criptograma ve qué tipo de caracteres tiene si son solamente mayúsculas mayúsculas con dígitos si hay otros caracteres entonces ya se supone que habrá un uso de homófonos etcétera etcétera ¿no? es eh, lo primero que tiene que hacer ¿no? y lo he recogido también pues en una parte de la película en donde el protagonista pues eh, muestra pues un par de libros muy interesantes y entre ellos muestra este libro que es una especie de incunable de eh, David Kahn que es The Cold Break. Eh, que pues hace un repaso completo de la historia de la criptografía. Como eso es un tocho bastante grande, pero es interesante que aparece como es en la película ese libro que como digo es una especie de biblia en cuanto a la eh, historia de la criptografía de David Kahn. Tenéis más información multimedia en la píldora TOT, aquí en la píldora número 15, que es la cifra por transposición y permutación. Al final de la píldora, pues, en los últimos minutos, o segundos, perdón, los últimos segundos se, se muestra eh, cómo se hace este efecto de, de anagramación para poder encontrar rápidamente pues, eh, los bigramas que se habían roto por la operación de transposición. Y vayamos a las conclusiones de esta lección 6.2. La técnica para criptonalizar sistemas de cifra clásica por transposición de se conoce como anagramación y esa técnica consiste en buscar esos diagramas que se han roto durante la cifra y están desperdigados por así decirlo en el criptograma y volver a reunirlos en algunos casos se hace tremendamente sencillo como hemos visto en filas y columnas era muy sencillo hacíamos una ventana vale y como solamente re reordenamos el texto en fila o en columnas sin ningún tipo de clave sin ningún tipo de dibujo geométrico etcétera entonces es bastante fácil que voy desplazando pues una ventana y es fácil que luego esa ventana llegue exactamente al mismo sitio donde habían los diagramas iniciales del texto claro y entonces lógicamente habrá una media pues bastante alta porque serán todos diagramas del tipo frecuentes verdad vale no habrá una xx y luego una zz y luego una QQ, lógicamente eso va a ser muy poco frecuente está claro vale con lo cual yo estoy buscando en esos eh, en esa ventana que estoy comparando que haya una media alta y que por el contrario por la desviación pues típica o estándar no sea un número muy muy disparado de forma tal de que eh, la aparición de algunos digramas que son muy comunes en el texto en claro eh, se vean disfrazados por eh, un digrama, por ejemplo, como aquí veis la letra cucu, ¿vale? O el digrama cucu que es totalmente imposible en el castellano. Si entonces en algún sitio apareciera un valor que es prácticamente igual a cero, podríamos en principio descartarlo, ¿verdad? Y entonces, aunque haya una mella un poquito interesante, puede ser que sea solamente por coincidencia de que haya uno o dos digramas que sean los muy importantes en otros sistemas como hemos visto de permutación como sería el rail fence como podría ser pues la rejilla de cardano o como podría pues, ser pues el sistema este el algoritmo eh, conocido como cifrado 340 de pues eh, el asesino de zodíaco entonces el sistema es bastante más complejo hay que seguir buscando digramas pero luego hay que ir resolviendo el tema como si fuera un, un puzzle o como si fuera un crucigrama de a poco ir resolviendo y encontrando palabras y que eso luego te dé pistas vale una vez que ya Conoces eh, los homófonos que se están utilizando, ¿vale? Eh, luego te dé pistas para saber cómo se ha ido haciendo la permutación. Si ha permutado filas por columnas, columnas por filas, eh, si ha leído en forma pues, eh, en horizontal, en diagonal, como precisamente hacía el asesino verso Diego en la transposición, o se ha ido formando círculos, lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Bien, vayamos entonces a la lectura recomendada. Os doy los títulos y luego mostramos la, las URLs para que sepáis lo, dónde podéis ir si queréis tener más información sobre este tipo de criptoanálisis de las cifras por transposición o permutación. Primero que nada, la píldora 15 TOT, como veis, del año 2015. Luego, pues el libro mío del MUCRI for you del año 2016, en donde la lección 7 habla de los algoritmos de cifra por transposición o permutación, y al final de todo se habla un poco de lo que es este pues eh, esta técnica de anagramación para romper la cifra. Aquí tenemos un documento, aunque es muy antiguo, es muy interesante, ¿vale? Elements of analysis de Washington Government Printed. Hobbies, eh, eh, como veis, de año 1923, lo vais a ver, es muy interesante, eh, es una especie de, de casi también de incurable, eh, y que llama la atención: es que está aprobado por la NSA en el año 2014, ¿no? esto ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿eh? de documento pues, eh, eh, clasificado durante muchísimos años, ¿no? Llama la atención que sea 2014, no tan, tan, tan reciente, ¿no? Eh, aquí tenemos el cifrado de 340 ya una página que os puse en la anterior eh, clase en donde el eh, título es el asesino del Zodíaco, se le van acabando los secretos de un periódico en españa la vanguardia que está bastante bien tratado este texto de acuerdo el texto en donde se dice cómo se ha roto la cifra y vayamos a la parte más importante ¿vale? de, eh, de, este, de estos ataques que se han realizado a la famosa cifra del Zodíaco. Aquí tenéis una página de San Jose State University de pues, un tal Tang Dao. Eh, está bastante interesante la lectura. Es una tesis de, de fin de, de fin de grado. No, es una tesis de máster que habla de, de cómo se, se hizo ese tipo de cifrado, aunque es muy antiguo, es de 2008, con lo cual no, lo, no logró descifrarlo. O Simplemente sea, da unas pistas de lo que podría ser, pero se ha descifrado justamente ahora en diciembre de 2020. Y esta es la página interesante, bueno, la página, la cantidad de URLs en YouTube que tiene pues este ingeniero norteamericano David Oranchak del año 2020 y como veis, hay un conjunto de episodios episodio 1 Grace Smith episodio dos bigrams o digramas episodio 3 pues eh, de 408 que también un tipo de cifrado episodio 4 National Cryptology Museum el Episodio 5 de 340, es decir, el cifrado que utilizaba ese ese, ese cifrado de, de columnas por, por filas que tenía 340 elementos, ya se resuelve. Vale, eh, y luego pues eh, eh, dice cómo se hace este cifrado de 340, eh, que usa, como sabéis, eh, 63 homófonos, como vimos más adelante. Y luego otro documento también interesante, en donde otro posingeniero, aquí Nils Kopal, eh, habla sobre David Oranchak y dice sí, a ver si la solución que él da es la correcta o no, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eh, el texto es bastante largo, con lo cual es muy poco probable que hayan pues, eh, soluciones del tipo falsas, pero si el texto fuera muy, muy falso, eh, podría haber soluciones que parecieran que fueran verdaderas y no, ¿verdad? Me pongo el caso más elemental, supongamos que estamos solucionando un criptograma que tiene dos caracteres, ¿de acuerdo? Los caracteres son, por ejemplo, pues una, una cruz, ¿vale?, y un cuchillo. Y entonces estamos esperando, por ejemplo, un sí o un no. Entonces, claro, el, el texto en claro, ¿qué podría ser? Podría ser sí, podría ser no, podría ser, podría ser ya, ¿vale?, eh, podría ser on en inglés y entonces podría haber una cantidad de, de, de caracteres posibles que me harían un texto en claro. Si no tengo más, más más información sobre el texto en claro, qué es lo que está haciendo, ¿vale? O qué me está pidiendo, o qué o se está ocultando, entonces, claro, me quedo con ese tremendo dilema, ¿vale? He solucionado el este criptogama, pero no sé si la respuesta es un sí o un no, ¿verdad? Bien, aquí el texto era relativamente largo, con lo cual, pues es poco probable que sean cosas de coincidencia, pero pues eh, es interesante que veáis ese vídeo. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Como siempre voy a quitar la webcam para no estar pendiente de ella, voy a quitar también pues aquí ahora el, el PowerPoint y vamos a ir como veis aquí a las distintas páginas que corresponden a, pues, eh, a, al Chrome, voy a subir un poquito el volumen porque ahora seguramente eh, hablarán en alguno de ellos y la primera URL como veis es la píldora formativa 15 que es la cifra por permutación o transposición. Píldoras Formativas Crypto red Píldora número 15. ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Entonces, como veis, pues aquí va mostrando distintas características de cómo se hace la cifra, por, eh, con clave, sin clave cómo es la la cifra del tipo fence como he comentado más adelante, y luego pues eh, al final de todo de la pildra me va mostrando cómo se hace un criptoanálisis, ¿verdad? No hace falta que vayamos más porque ya se ha comentado en clases anteriores. Vayamos entonces a la siguiente, que es el MOOC for You. En el MOOC4U, como veis aquí, algoritmos de cifra por transposición o permutación de junio de 2016. Pues eh, hay un conjunto de apartados, y como veis aquí en el apartado eh, 3 pone fortaleza de las cifras por transposición, y dice cómo se atacan, vale, los sistemas de transposición, vale, o de permutación. Esta es una captura de la píldora formativa, y aquí básicamente lo mismo que hemos hecho, ¿no? Aparecen distintos, eh, distintos desplazamientos, donde hay distintas medias, y hay pues distintas direcciones típicas, y al final, pues donde hay una media bastante alta, es la que nos quedamos, vale, en principio. De acuerdo, vale, entonces como veis es bastante sencillo esa técnica de anagramación solamente para filas y columnas, ¿eh? con clave no. Aquí está este documento tan interesante que decía que es de mayo de 1923, pero que aquí abajo de todo, lo estoy mostrando aquí en el ratón, pone Approved for Release by NSA on 01-16-2014 llama la atención, no, 60 años después o más y bastante más, ¿no? Me está pues sacando esa información. Hay como ves, cosas escritas entre medio eh, y entonces habla de temas de anagramación. Si aquí yo por ejemplo pongo anagraming, anagramming o algo así, ¿sí? si os fijáis aquí aparece y lo veis aquí en color aquí también anagraming, ¿sí? me está me está dando de distintas formas cómo se va haciendo la anagramación, anagraming en inglés, ¿verdad? La siguiente URL sería pues, esta página de la Vanguardia, donde habla del asesino del zodíaco, se le van acabando los secretos, eh, la posible fotografía del asesino del zodíaco. No voy a contar qué ha sucedido con eh, este señor, eh, voy a dejar que veáis la película si no la habéis visto, no voy a contar vale <laughs> si el. El, el asesino era el mayordomo o no. Eh, y entonces, pues eh, aquí hay pues como veis el famoso criptograma que comienza por H.E.R., la famosa firma del Zodíaco, que era como veis, pues una especie de mirilla de un, de un rifle, ¿no? Eh, que es como mataba a, a sus víctimas, etcétera, y distintos documentos bastante interesantes de la gente que que, que esta persona este, este pues impresentable mató, etcétera, ¿no? Entonces es interesante que veáis este documento. Aquí está pues, eh, otro documento que es eh, la tesis, como decía, la tesis de grado, ¿vale? como les pone, Master, Thesis and Graduate Research, eh, y entonces hace un estudio bastante eh, pues, eh, claro de eh, eh, lo que era este cifrado 340. ¿no? Es interesante también leerlo, por pues, si alguien quiere hacer un trabajo similar. Y vayamos a la parte que tiene más, más chicha, eh, de mi caso, que sería estos documentos que están subidos en YouTube justamente hace muy poquito, vale, eh, se comenzaron a subir estos documentos. ¿no? Hey, entonces, here. como veis, pues aquí, vale, está hablando pues, de, like the, de the, cómo se se ha descifrado uh, las, las distintas características, habla de la, de la película, etcétera, etcétera. Book, y Grace si vosotros seguís este killers, este pues eh, esta, the esta the presentación, life, aquí está parte de la película, lógicamente seguís esta presentación de de David, pues entonces vais a poder ver, pues aquí están, como veis, la forma, vale, en que van apareciendo los distintos eh, homófonos, como va cifrando That's con los distintos fine. homófonos, luego cómo se hace la permutación, aquí más adelante va a decir cómo va haciendo la permutación y si va haciendo una lectura del tipo 1979, en diagonal, etc. Bueno, es interesante que veáis estos vídeos. Si luego vais al final del vídeo, lo que vais a tener entonces será pues eso, el episodio 1, episodio 2, que habla de los bigramas, de cómo se forman los bigramas que hemos visto, y así hasta el último de todo, que está pues, eh, lógicamente en diciembre de este año, en donde dice que se ha resuelto la cifra 340. Y por último, otra URL también en YouTube, en donde pues, se pregunta si la solución que hace este pues, ingeniero David Oranchak es la correcta o no es la correcta. ¿no? Entonces, aquí pues hay un, un profesor también, ¿vale? un ingeniero que va aportando pues, informaciones de pues cómo se ha descifrado ese tipo o se ha logrado encontrar esa codificación tan rara y tan especial. Bien, pues eso se mete para los que les gusta mucho investigar. Tenéis ahí pues eh, posibilidad de pues, eh, trabajar bastante. Vayamos entonces terminando la clase de hoy. Vayamos entonces a decir que esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Eh, si te ha gustado el vídeo has aprendido alguna cosa nueva con respecto a los sistemas de permutación que es muy fácil atacarlos cuando no hay un, re un reordenamiento demasiado enrevesado de los digramas en el criptograma pero si el ordenamiento es un poco enrevesado entonces lógicamente se puede hacer muy muy complicada como es como sucedió con eh, pues el eh, el criptograma del zodíaco eh, si tienes cualquier pues eh, pregunta me la puedes hacer lógicamente pues en youtube yo no Normalmente tiendo a contestar en 24 horas eh, y si has aprendido algo nuevo, pues eh, por favor dale un me gusta y así todos contentos, ¿verdad? Tienes más lecciones en el canal class 4 eh, Justamente pues hoy en día hemos superado los 2050 suscriptores. Vamos a un ritmo muy muy interesante de unos 30, casi 40 suscriptores por semana eh, con lo cual pues eh, os agradezco a todos vosotros que sigáis estos cursos insisto que son cursos de criptografía bastante básica luego llegaremos a funciones hash llegaremos luego a cifrado con el algoritmo AES características de RSA etcétera etcétera de pues de ya lo hemos visto eh, pero si son eh, un conjunto de unas 75 clases o por ahí que terminaremos, vamos a terminar en julio de este año, de 2021, eh, y será pues, una especie de curso básico para cualquier ingeniero. ¿no? La criptografía es bastante más profunda y lo que hace vecina, que seguramente ya haré una clase... Al final de todo, la casa vecina es bastante apasionante. La casa se vecina con la criptografía, los sistemas nuevos sistemas de cifra que hay, eh, cosas que parecen un poco casi, casi a magia. Eh, pues, eh, pues, eh, y luego la, la batalla tan grande que tendrá la criptografía con las máquinas de. de las máquinas cuánticas eh, es un tema que lógicamente lo va a poner pues, eh, eh, en, la, en la merilla la criptografía en los próximos pues, 10-15 años con toda seguridad. Bien, pues entonces yo me despido. Muchas gracias por estar allí. Gracias por eh, ver esta nueva clase. Voy a subir un poco el volumen de la música y vamos a ir despidiéndonos como siempre. Entonces quito la webcam. Adiós. Hasta la próxima. Eh, te comento que estas videoclases están pues eh, con licencia Creative Commons entonces pues eh, tienen reconocimiento no comercial y sin obra derivada las puedes usar lógicamente para pues aprender para dar clases incluso lógicamente sin matar al mensajero que es este servidor y con eso yo ya me despido hasta la clase de la semana que viene te envío un fuerte abrazo te agradezco nuevamente que hayas asistido a esta clase las últimas ya que van quedando de la criptografía clásica, te envío un abrazo, cripto saludos y nos vemos dentro de una semana en un próximo cripto martes. Adiós.